con los duros de la tecnología sobre cómo generar transformaciones, sobre cómo evolucionar las organizaciones y sobre todo vamos a tener espacios de conversación súper agradables con todos nuestros invitados. Yo soy Adriana Molano, periodista especializada en tecnología y analista de tendencias digitales y tengo el gusto de acompañarlos en estas conversaciones de ScanSource Live. ¡Bienvenidos! ¿Eres muy digital? ¿Eres muy tecnológico? Seguramente que sí lo eres. Así que, por favor, suscríbete al canal de ScanSource. Síguenos en todas las redes sociales y así estarás atento a todas las conversaciones que estamos teniendo sobre el mundo de la tecnología, sus tendencias, las nuevas modalidades que hay, las nuevas variedades, soluciones que están disponibles en el mercado, pero sobre todo las nuevas perspectivas desde las cuales las organizaciones, muchos de sus clientes o de ustedes mismos en sus entidades están tomando y considerando para tomar decisiones. Así que no se olviden seguirnos a todos a través de las redes sociales de ScanSource y por supuesto en el caso de YouTube, marcar la campanita para recibir todas las notificaciones. Este espacio que tenemos en el marco de Héroes de la Tecnología de ScanSource es un espacio en el cual conversaremos. Y como la conversación no solo puede ser de este lado, los invitamos a todos ustedes a compartirnos sus opiniones, sus comentarios a través del número de WhatsApp que uno ya les voy a decir, pero dos va a aparecer en la parte inferior de esta pantalla en distintos momentos. Para contactarse vía WhatsApp con nosotros nos pueden escribir al número 57, bueno, más 57 que es el código internacional, 322-849-2373. 57-322-849-2373. Pero lo maravilloso de poder conversar y de poder estar en este espacio de Héroes de la Tecnología con ScanSource es saber que va mucho más allá de estos espacios de interacción digital, que también hay un compromiso social de parte de ScanSource y de todos sus aliados. Y en este momento voy a aprovechar para mencionarles al gran aliado que tenemos en esta conversación y en todas las acciones que hemos desarrollado en el marco de esta campaña de Héroes de la Tecnología. Avaya, la compañía global de soluciones de comunicación y experiencia de clientes se suma a este Héroes de la Tecnología y gracias a ellos, a su compromiso, se han desarrollado una serie de acciones de impacto social que han trascendido estas barreras digitales y han acercado efectivamente a todos quienes creemos en la tecnología a comunidades vulnerables y han tenido un impacto muy positivo en todas ellas. Pero bueno, esto de conversación hasta ahora como que no está teniendo mucho, ¿verdad? Acá no se trata de que yo esté conversando, aunque sí voy a empezar contándoles una pequeña historia, botándoles una idea, porque el tema que tenemos hoy, yo creo que es un tema que, más que haberlo vivido, muchos lo hemos padecido. Migrando de la omnicanalidad a la multiexperiencia. Eso suena fantástico, eso suena soñado, eso suena a lo que muchos quisiéramos haber vivido en muchos casos previos, en los cuales hacemos un acercamiento a una organización, a una compañía, una entidad, y esperamos tener transparencia en esa comunicación, que más allá de los canales a través de los cuales establezcamos el primer contacto con ellos, o el segundo o el tercero, haya esa trazabilidad, haya esa transparencia. Pero no siempre es así. Creo que a muchos nos ha pasado que tenemos que repetir y repetir y repetir la información, la queja, el reclamo, la sugerencia o los comentarios de felicitación que estemos compartiendo cada vez que nos escalan de un asesor a otro cuando estamos pues hablando o contactando a un centro de llamadas. Esa experiencia es súper común. De cara del usuario, que acá me pongo yo en esa posición de terrenal, de quien sufre un poco, ¿qué pasa?
¿cómo es esa experiencia? ¿Qué es lo que marca para nosotros? Pero más importante aún, ¿qué es lo que pasa detrás de esas mesas? ¿Qué es lo que pasa detrás de esos centros de contacto? Y justamente para conversar sobre cómo migrar de esas nociones de omnicanalidad hacia la multiexperiencia, tenemos el día de hoy dos invitados que yo creo que nos van a resolver muchas, muchas dudas. El primero de ellos es Moisés Quintana. Se suele confundir de los dispositivos a esa real sombrilla de cómo estamos tomando decisiones, de cómo estamos planteando en nuestras organizaciones que se den esos procesos de omnicanalidad. Pero a mí me gusta mucho más el paso que ustedes le están dando, esa apuesta que está dando Avaya por construir más allá. Y es el tema de la multiexperiencia. ¿Cómo así, Moisés? ¿Qué es eso? Bueno, aquí lo que buscamos nosotros en Avaya es que con la omnicanalidad nosotros nos estamos preocupando, finalmente nos estamos preocupando muchísimo cómo está respondiendo ese agente. Quitarle el estrés de algún modo con todas nuestras soluciones, con el objetivo de que se conecte la experiencia del empleado, digamos, con la experiencia del cliente, porque hoy día estamos atendiendo la llamada, pero mañana también estamos como cliente. Entonces lo que buscamos nosotros en Avaya es que esas dos experiencias se conviertan en una sola con el objetivo de que no ocurra lo que tú me comentabas al inicio. Bueno, pues a mí me parece, voy a decir que es sorprendente, muy en positivo, que acá además se esté poniendo en este lugar tan relevante a ese agente del contact center, del BPO. Porque es que, ¿para qué? No nos digamos mentiras, pero en medio de toda esta coyuntura global, de esta pandemia, cuarentena, acordeones, aperturas y demás que hemos vivido todos, gracias a la tecnología, gracias a compañías con estas soluciones tan robustas, pero a la vez tan flexibles y tan dinámicas como las que tiene Avaya, gracias a todas estas soluciones, pero también a personas como todos estos agentes de contact center, es que hemos podido seguir manteniendo operaciones. Un poco para todos los que hemos tenido la fortuna de seguir, por ejemplo, teletrabajando o continuando con todas estas lógicas de actividad, pues es gracias a este trabajo y a estas soluciones tecnológicas que podemos operar. Pero voy a dejar ahí por un segundo el tema de los agentes y de las personas detrás de todas estas soluciones de multiexperiencia, porque ese necesitamos tratarlo con más amplitud. Me voy a devolver al tema este famoso que nos ha tenido este 2020 dando vueltas y vueltas. ¿Qué hacer en el marco de cuarentenas, pandemias y demás? Yo sé que muchos han estado utilizando y, por ejemplo, al principio de la pandemia a mí me pasó, y yo creo que a muchos les pasó, que había muchos problemas con esos contact centers. Como que nada funcionaba muy bien, como que estaban sobresaturados, pero es que eso ya fue hace como 5 meses, 6 meses. ¿Será que todavía podemos seguir usando eso como excusa? ¿O cuáles son esos consejos que tienes tú, Moisés, desde Avaya para compartir con todas las organizaciones para que sobrevivan y además salgan airosas de todo este proceso? Sí, no, eso es muy bueno lo que comentas, Adriana, y de verdad das en el punto. Y es porque vamos a hablar de 6 meses hacia atrás, que yo siento que me pasaron como 5 años, te cuento. Sí, entonces, porque ahora trabajamos más, ¿no? Desde la casa. Entonces, ese es uno, ¿no?, de los serios problemas del malinterpretado teletrabajo en casa. Después hablamos un poquito más de ello. Claro que sí, ahí tengo muchas historias. Entonces, bueno, lo cierto es que cuando comenzó esto, por supuesto, esto nos agarró desprevenido a todos, ¿no? Y, por supuesto, aquí yo soy de los que cree que de alguna forma el destino es cuando la preparación choca con la oportunidad, digamos. Y cuando llegó esta pandemia, obviamente, te cuento que en Avaya prácticamente reaccionamos como la familia increíble. ¿Conoces a la familia increíble, Adriana? Sí, claro, pero ¿sí? Pues eso como que acá no tiene mucho que ver con esta historia, ¿no? Sí, no, pero mira lo que pasó allí. Que éramos esos héroes que estaban detrás de esa pandemia. ¿Por qué? Porque reaccionamos
a la situación como estaba con el cliente. Hay clientes que tuvieron que enviar, nuestros clientes tuvieron que enviar a todos sus agentes a las casas. Y por supuesto se necesitaba una tecnología para habilitar este modo de trabajo, un modo de trabajo nuevo. Y prácticamente a lo como pasó, ¿no? De algún modo, ¿no? Entonces se requería licenciamiento. Nosotros a nuestros clientes los asistimos con licenciamiento, con todo el software necesario para que saliera adelante, ¿sí? Licenciamiento gratis le dimos a todos nuestros clientes. Llevamos más de 20.000 agentes a las casas, ¿sí? ¡Wow! Más de 20.000 agentes. 20.000 En personas Colombia, en solo en Colombia. Colombia. Estamos hablando de 300.000 agentes globales. ¡Wow! Porque es que además esto tiene unas implicaciones muy positivas, por supuesto, desde uno, la perspectiva de empleo y de mantener esas Claro. dinámicas de empleo, justamente de ser los habilitadores. Sí, no. Lo que pasa, nosotros vivimos con un principio Navaya, Adriana, y es de que, y como lo dice todo el mundo, dar es recibir, ¿sí? Nosotros apoyamos en el momento que se necesita. Ahí es donde se ven los reales aliados tecnológicos y los reales aliados de negocio. Y allí es donde nosotros hicimos esas inversiones. Importante porque, ojo, Adriana, no fue solamente el licenciamiento. Fue soporte 7 por 24 de toda nuestra gente en Navaya, Colombia. ¿Sí? Entonces, para soportar todas las situaciones que tal, porque en ese momento nosotros no solamente entregamos este licenciamiento, entregamos un capital mucho más valioso e importante, y es nuestra experiencia, que es nuestro capital más grande. Esta es una compañía, Avaya es una compañía que funciona desde de cualquier parte, porque para nosotros el trabajo no es un lugar, sino una actividad. Y desde hace mucho tiempo, y te cuento, ¿no? Te cuento infidencias de nuestra oficina. Nosotros no tenemos horarios. En Avaya de hace 13 años, hace 16 años, nosotros no tenemos horario. Nosotros en Avaya, Colombia, nos vemos por resultados. Aquí nadie se pregunta cuándo, si llegaste a las 8, a las 9, o te fuiste a las 10. Aquí nadie se pregunta eso porque nosotros podemos trabajar desde cualquier sitio. Y entonces ese capital y esa práctica y esa experiencia, nosotros se las dimos a nuestros clientes con el objetivo de que tuvieran los éxitos que están teniendo en este momento y pudieran hacer frente a esta situación que, por supuesto, nos puso en jaque a todos. Pero entonces, espérame, Moisés, que en paralelo uno nos están enviando acá en el interno mensajitos que ya empiezan a llegar por ahí desde el WhatsApp. Nos están mandando saludos, Moisés, ahí para que revise rápidamente en pantalla paralela tu WhatsApp. Y yo Okay. voy a darle paso en este momento a otro teletrabajador que tenemos invitado en esta conversación. Pero además, él no solo ejerce como teletrabajador desde hace creo que también bastantes años, sino que también hace parte de los equipos que están detrás de todo este Eso. proceso. Quiero Quiero darle darle la la bienvenida bienvenida en en este este momento momento a a Jair Jair Perdomo, Perdomo, que además es quien nos trae, nos invita a estas conversaciones maravillosas de ScanSource Live para que estemos hablando de las tendencias y de cómo se están tomando decisiones sobre el mundo de la tecnología y su integración para las organizaciones. Jair, ¿estás por ahí? encantado de escucharte, encantado de compartir este escenario con mi gran amigo Moisés Quintana, a quien conozco yo creo que desde hace más de 10 años. Como tú lo dices, pues bueno, en este mundo tecnológico, pues nosotros estamos ya acostumbrados a esto que estamos viviendo y que es nuevo para muchas personas, pero que nosotros pues como proveedores de tecnología y como empresas tecnológicas, pues es el día a día de nosotros. Entonces, te doy las gracias por la invitación y por permitirme compartir este escenario con ustedes. No, pero Yair, nosotros felices de tenerte en esta conversación. Solo por preguntar, ya Moisés nos había dicho que ya llevaba más de 10 años en estas modalidades de trabajo conectado. ¿Tú cuánto llevas? Wow, mira, yo no me gusta decirlo porque empieza todo el mundo a sacar cuentas de cuántos años tengo, pero Ah, no, bueno. no, no, entonces no, no, no nos echemos al agua, Yair, tranquilo. Pero no, la verdad sí, llevo en este mundo de tecnología ya más de 20 años y haciendo, o mejor dicho, con la posibilidad de trabajar también desde casa en modalidad mixta, yo creo que más de 15 años, Adriana. Wow.
O sea, entrenadísimo, entrenadísimo. Entonces yo voy a entrar haciéndote una pregunta que muchos nos podemos estar haciendo en este momento, pero que en particular todos aquellos que están o contratando, organizando o fortaleciendo a sus contact center, pues que necesitan resolver. Y es, ¿cuál es ese kit que debería tener todo agente de contact center para sobrevivir no solo a la pandemia, sino a la post-pandemia, en términos de poder entregar sus servicios de la manera más efectiva? ¿Qué debería incluir ese combo? Uy, bueno, realmente es una pregunta, digamos, un poco técnica, pero voy a tratar de resolvértela para que las personas, cualquier persona la pueda entender. Suavecito, sí. Yo no hablo técnico. Sí, correcto. Y voy a irme un poco más allá. No solamente quiero irme a los agentes de call center, sino también incluso a las personas que hoy están haciendo teletrabajo, porque muchas personas de muchos sectores no sabían qué era esto, ¿sí? Y te lo digo, por ejemplo, como experiencia personal, mi esposa es profesora, ella, pues obviamente, profesora presencial, vivió todo un trauma al pasar a esta modalidad, porque a tener que coordinar una presentación de esta manera, entonces empezaron a haber muchos problemas que son también de los que se le presentan muchas veces a agentes en los call centers y también a las personas de, digamos, a los BPO en general, como problemas de conectividad, problemas de tener las herramientas adecuadas desde el mismo computador, tener un computador adecuado para poder realizar, por ejemplo, este tipo de actividad, una videoconferencia, el poder tener también, por ejemplo, un canal de internet adecuado con la capacidad y el ancho de banda que sea capaz de soportar no solo el tráfico de estas personas, de la gente o del teletrabajador, sino el tráfico de todas las personas que hoy están desde su casa, el hijo que está recibiendo clase, el esposo que está trabajando, la esposa que está en otra actividad. Entonces todo esto empezó a congestionar las redes y empezó a hacer que se saturen y los anchos de banda a los cuales nosotros estamos acostumbrados en la casa se quedaron cortos y eso empezó a generar los primeros problemas y los traumatismos en todas las personas. Pero más allá, la queja de los usuarios. La queja de los usuarios cuando, en el caso de los contact center, cuando accesaban al contact center, y tú mencionaste algo interesante al principio cuando hablaste de omnicanalidad, y es que muchas veces, y para muchas empresas, contact center, BPO, o incluso empresas de cualquier sector que hoy día quieren establecer o colocar un centro de atención para sus clientes, no, piensan que el hecho de que tienen varios canales por los cuales el cliente se puede conectar ya es suficiente. Pero si tú tienes varios canales y esos canales al final no sirven para resolverle una problemática o la necesidad para la cual el cliente se contacta, pues prácticamente no estás haciendo nada. Y suele pasar que muchas veces los contact center habilitan canales como redes sociales, WhatsApp, correos electrónicos, etcétera, y termina la persona teniendo que llamar a que la gente le resuelva, porque definitivamente por los otros canales no hay ninguna solución. Ahí es cuando empresas como Avaya, que ofrecen una tecnología, un software basado, pues, algunas veces en soluciones basados algunas veces en la nube o a veces también instalando en las premisas del cliente, brindan las soluciones que permiten que por cualquier canal se pueda dar la solución adecuada al cliente, la solución que el cliente realmente está buscando. Entonces ahí no sé si te confundí con muchas de las cosas que dije, pero lo que quiero decir es que básicamente hay que tener no solamente las herramientas tecnológicas adecuadas para que la gente pueda realizar bien su trabajo, el tener la información a la mano, etcétera, sino también tener unos buenos aliados, unos aliados tecnológicos que le permitan también adecuar su empresa para poder brindar las
herramientas que necesita a los clientes y poder finalmente darle las soluciones que buscan. Bueno, pues Scansource sí que sabe de alianzas y además me encanta porque desde esa lógica de distribuidor de valor agregado, justamente lo que hace es distribuir ese valor a través de todos sus canales y a través de ellos a todos los clientes finales, así que es maravilloso toda esa lógica. Pero me hiciste pensar en una idea, Yair, y yo sé que por acá todavía está Moisés en paralelo y él está súper atento, porque he estado pensando en que de un tiempo para acá se han puesto muy de moda, por ejemplo, soluciones tipo chatbot, que están muy bien y que pueden ayudar en un proceso inicial, pero que muchas veces lo que pasa es que uno termina rogando porque no tenga que hablar con el chatbot, sino con que le conteste un humano, una persona, ese agente del contact center que está, uno, equipadísimo con toda la tecnología, entrenadísimo y dispuesto a prestar sus servicios, pero además que está bajo unas nociones de bienestar que son muy interesantes. Y justamente con esa idea me quiero volver a un punto que teníamos ahí en el congelador con Moisés. ¿Cómo es todo este cuento de tener a los agentes de los contact center en el centro? ¿Cómo es que podemos pensar un poco en ellos? Eso a mí me suena a las frases célebres de los señores Jobs y de otros tantos de este mundo que dicen, no te preocupes tanto por cuidar a tu cliente, cuida a tu colaborador porque son ellos los que a su vez van a cuidar al cliente. Moisés, ¿qué opinas por ahí? Sí, no, eso es clave, ¿no? Y te lo digo con conocimiento del tema, Adriana. Fui agente de contact center, ¿sí? Entonces entiendo cuál es el dolor de estar sentado en esa silla. Entonces ahora, estando de este lado de la barra, entonces me preocupo por eso, o sea, del bienestar de esa persona, porque efectivamente hay que cuidar de ellos con el objetivo de que puedan tener una... den una experiencia de cliente muy buena. Entonces, y lo que comentabas hace un momento, ¿sí? Siempre queremos hablar con la gente, ¿no? Porque efectivamente, como seres humanos, queremos contar una historia y queremos que haya una reacción, de algún modo, ¿no? Una respuesta, buscamos respuesta. Y más en una situación como esta, ¿no? De la pandemia, ¿no? Donde las esperas en los contact centers estaban de 4 horas, imagínate. Y entonces, lo que comentabas hace un momento del chatbot, los chatbots, de algún modo, lo que busca, lo que tenemos que tener claro es dónde utilizarlo, ¿no? Porque lo que tenemos que hacer es aligerar esas colas de llamada. Todo lo que sean transacciones muy simples, la idea es automatizarla, pero pasa que todo no lo podemos automatizar, ¿sí? No todo lo podemos digitalizar 100% precisamente porque el ser humano quiere, de algún modo, hay transacciones que necesitan una reacción de una persona. Entonces, y eso, y fíjate, uno de nuestros grandes éxitos durante la pandemia con las soluciones que hemos puesto en nuestros clientes ha sido el chatbot, y ha sido una de las cinco claves de cómo hemos surfeado nosotros la ola del COVID, ¿sí? Entonces, la primera es precisamente que esto no esté desconectado, por lo menos de una atención de llamada desconectada del canal digital. Entonces lo que hemos hecho es que si comienza la interacción por una llamada y hay una 4 horas de espera y el requerimiento de esta persona la podemos llevar por un canal digital, nosotros lo que hacemos es hacer un switch de esta persona de una forma transparente con un contexto hacia un canal digital. ¿Bien? Con el objetivo de que la persona no se quede esperando 4 horas, si muy bien yo puedo darle una respuesta de esto de un canal digital y dejar el canal de voz, que es muy importante en estos días todavía, que se atiendan los requerimientos que realmente requieren una atención de un humano. ¿Sí? Bueno, pero entonces, esto es buenísimo para, por supuesto, las organizaciones y los agentes, pero todavía es más maravilloso para uno que está del otro lado del teléfono esperando, bueno, el teléfono como si fuera así, ahora es así, ¿verdad? Que nos reímos todos, pero lo cierto es que pues nos optimiza. Pero entonces, Moisés,
Primera, esa capacidad de escalar como con transparencia, sin afectarle a el usuario final ese proceso. Segunda recomendación, segunda clave para surfear esa ola del COVID. Sí, no, hicimos una que es simple, pero contundente, que es el callback. O sea, uno dice, el callback es una llamada que te regresa al sistema con el objetivo de que cuando entrabas a este contact center y tenías las esperas muy, muy altas, el sistema automáticamente te decía, no esperes más, nosotros te contactamos. Y entonces, en las horas de pico bajo, se empezaban a llamar a los clientes, pero por supuesto, nuevamente, con contexto. Entonces, agendada a una hora como lo prefiera el cliente, porque ya varios de nuestros clientes están utilizando en este momento esa tecnología. Es una tecnología que existe hace mucho tiempo, pero aquí es donde es importante, Adriana, la tecnología, tú como experta en tecnología, la tecnología para qué se usa y no cómo funciona. Es una tecnología disponible en Nueva York hace mucho tiempo, pero en este momento se convirtió en un pilar fundamental para los centros de contacto, el callback. Bien, entonces, y lo otro, la cuarta clave fue controlar el desktop. O sea, tenemos que controlar la productividad de nuestro agente en casa, ¿sí? Porque hay que hacer mediciones, ¿sabes? ¿Qué es lo que está pasando en el desktop de la gente? Bien, entonces, se empiezan a hacer mediciones allí en el desktop, si tú utilizando las herramientas correctas, toda la cuestión. Incluso aquí, algo que está pasando y es un tema real, el problema es real, Adriana, 30%, se incrementaron el 30% de los fraudes electrónicos, ¿sí? En este momento, durante la pandemia. Entonces, nosotros también tenemos nuestras soluciones de seguridad. Esto de controlar el desktop con nuestras soluciones, controlar de lo que está pasando de una persona que está trabajando en la casa, pero también el tema de autenticación se convirtió en una clave para surfear esta ola. ¿Por qué? Porque te cuento un dato, Adriana, 1 de cada 1000 llamadas a un centro de contacto es un fraude. ¿Cómo lo ves? ¡Wow! No, pues ¿sí? Es que además estas cifras empiezan, yo no sé a veces si uno aterrarse más por todo lo que escucha sobre las pandemias biológicas o por todo lo que se está desarrollando en términos de ciberseguridad, de ataques, de filtraciones, de phishing, de, bueno, una infinidad de cosas que justamente a veces, y bueno, también por ese lado a veces también acusan mucho como si fueran los agentes los que después saltaran las barreras de información e intentaran contactar a los clientes, pero justamente creo que ahí es donde las soluciones vienen con esos filtros de seguridad y permiten que no se salgan los datos o se salten, ni mucho menos, para protegernos a todos. Así es, incluso, por lo menos de las soluciones Avaya, que es la quinta clave, es el tema de autenticación a través de la biometría de voz. Entonces, wow. Una solución disponible en Avaya con un 99% de seguridad, ¿sí? Entonces, mi voz no es igual a la tuya, Adriana, ni la de Yair igual. Entonces, nosotros tres tenemos una huella única de autenticación. Entonces, y estos son autenticaciones que pueden ser activas o pasivas. Cuando hablo de una autenticación activa, es que mientras yo estoy hablando allí con la gente, ahí ya me está autenticando si realmente es Adriana Molano, ¿sí? La que me está llamando. ¿Por qué, Adriana? Porque en esta era, una persona que tenga tu cartera, o para las damas, o la billetera para los caballeros, ya tiene prácticamente el 90% de nuestra información, ¿sí? Fechas de nacimiento. ¿Sí? Quien logre acceder a este aparatico tiene mi vida y creo que la de muchos otros que la tenemos ahí guardada. Ya, exactamente. Ya el password no es suficiente. Los passwords y los pines ya no son suficientes. Entonces, esta capa de seguridad adicional biométrica a través de la voz está disponible en nuestras soluciones precisamente para mitigar esa situación de seguridad que estamos teniendo y de autenticación, ¿no? Y de suplantación de identidad. Bueno, creo que este es el momento. A mí me siguen acá compartiendo mensajitos. Recuerden que estamos recibiendo todas sus preguntas, todos sus comentarios, así, muy modo PQRS, ¿cierto? En materia con la lógica del contact center, estamos recibiendo todos sus comentarios en la línea de WhatsApp
Más 57-322-849-2373. Recuerden, acá vamos a estar compartiendo el número en pantalla. Ya estamos recibiendo preguntas, nos están ayudando a organizarlas internamente. También hay varios saluditos, así que chévere, muchas gracias. Moisés, tremenda visión, esas cinco recomendaciones, esas cinco apuestas para surfear estos momentos de pandemia y de pospandemia, porque es que además como la nueva realidad incluye todas estas transiciones, estas coyunturas, ya estamos de verdad en el mundo de la cuarta revolución industrial, entonces tenemos que pensar de una manera distinta. Pero voy a volver, Moisés, con Jair, que está por acá en la ventana vecina, y yo quiero preguntarle un poco a Jair si esto suena tan bueno, si esto está disponible, si esto suena así increíble, porque es que todavía hay organizaciones que como que no se suben a esta ola. ¿Qué es lo que no estamos todavía o las organizaciones todavía no están solucionando realmente? ¿Qué es eso que no se dan cuenta que no están prestando la atención, que no están realmente generando valor o generando la experiencia del cliente que están buscando? Jair, ¿qué crees? Mira, yo creo que a veces las empresas lo que no tienen es un buen aliado tecnológico o un buen asesor, ¿sí? Una compañía que los ayude de pronto a mejorar su servicio, a sacar el mayor provecho de las soluciones tecnológicas que hay en el mercado. Pero eso también es muy, muy importante que las empresas sepan seleccionar a sus aliados tecnológicos. Y no solamente las marcas, también a los integradores, las compañías que se encargan de hacer el desarrollo o la implementación de las soluciones en los clientes. Ahí por eso nosotros como Scansur, como distribuidor de valor agregado, apoyamos mucho a los fabricantes con los que trabajamos, porque generamos valor en ese desarrollo que hacemos con la red de canales que una empresa, por ejemplo, como Avaya tiene en las diversas geografías del mundo. Adicionalmente, agregamos valor también para la marca y para el mismo cliente final, porque ayudamos a agilizar los tiempos de desarrollo de un proyecto, dado que nosotros nos encargamos de hacer el suministro de las soluciones en el menor tiempo posible. Nos encargamos de apoyar también a nuestros canales, con temas, por ejemplo, con apoyo en la financiación del proyecto, de la solución, porque estas soluciones, dependiendo del tamaño o la dimensión del proyecto, pueden ser soluciones de verdad que impactan económicamente a las empresas. Entonces es bueno también tener un buen aliado tecnológico que le permita a los clientes finales poder realizar una implementación de una solución que realmente esté acorde a la necesidad de su negocio. Eso me encanta, porque a veces también hay que reconocer que hay algunos por ahí que yo digo que se mal llaman vendedores de tecnología, porque yo creo que el vendedor realmente es un asesor y no solamente es como el mercado persas que saca una cantidad de cajas, cajitas y cajotas con dispositivos o posibles soluciones, y lo que termina es emproblemando y enredando en medio del cablerío a los clientes, cablerío literal o simbólico. Pero lo cierto sí es que se necesita un aliado que tenga una visión mucho más estratégica, y creo que ahí es fundamental el papel que juega Scansource y por supuesto todos sus canales frente a cómo aterrizar esto de cara a esos clientes finales y cómo apoyarlos realmente. Yo quisiera acá pensar un poquito, Jair, que nos contaras un poco más sobre, ya como para cerrar ese tema por esa línea, y es,
Si yo soy, no sé, voy a decir que soy gerente de una multinacional y estamos bien, nos estamos proyectando hacia allá. Entonces, soy gerente de una multinacional y por alguna razón apenas voy a crear mi contact center. ¿Qué debería considerar? Sé que tengo que encontrar un aliado, pero ¿cuáles son esos factores claves? Yo no sé si tengas, no sé, tres grandes datos que sean los que debas considerar siempre que vas a evaluar o identificar al aliado ideal en este caso, soluciones de comunicación y de experiencia de cliente. ¿Cuáles crees tú que son esos top tres que deberían sumar todos los puntos del mundo, Yair? Bueno, mira, lo primero es saber, tener claro para qué va a implementar esta solución de contact center, porque hay diversos tipos de soluciones. Hay contact center, por ejemplo, para hacer temas de recaudo, hay contact center para temas de ventas, ¿cierto? Hay contact center para temas de servicios, etcétera, etcétera. Entonces, primero hay que tener claro para qué se va a implementar la solución, ¿cierto? ¿Cuál es su necesidad real? Segundo, con base en esa necesidad, entonces, ¿qué servicios son los que quiere brindarle a su cliente? Entonces, si le quiere brindar solamente servicios, digamos, contacto a través de canales de voz, si quiere brindar contactos a través de cualquier tipo de canal, llamemos canales digitales, por ejemplo. Y tercero, saber escoger la solución que se adecua mejor a su presupuesto actual y a la proyección que él va a tener como empresa en ese proyecto, ¿cierto? Entonces, hay soluciones que pueden ser muy buenas, pero que se pueden quedar limitadas y que cuando la empresa empieza a crecer, pues simplemente no tienen la capacidad de responder y hay que reemplazarlas. Entonces es importante también poder, por eso tener claro hacia dónde se está proyectando para también saber escoger la solución adecuada y que le brinde también esa capacidad de crecimiento. Yo acabo de pensar en algo, Yair, y es que, bueno, están buenísimos estos tres puntos. Yo puse el ejemplo poniéndome como gerente de multinacional, pero ¿y si yo soy emprendedor o dueño de una pyme, una pequeña, mediana empresa, también me sirven estas soluciones o me olvido y me toca esperar hasta que sea multinacional? No, para nada. De hecho, hoy día soluciones de contact center hay desde las más pequeñas, es más, con Avaya tenemos soluciones que se limitan para brindar, digamos, ese tipo de, o resolver ese tipo de necesidad a clientes pymes que pueden ir desde 2 agentes hasta, no sé, 100 agentes, que son empresas pequeñas que seguramente no van a crecer, al menos no a lo largo de 5 o 10 años, a demandar de pronto un contact center de más de 100 agentes. Entonces, hay soluciones también para ese tipo de empresas. Y es obviamente con las mismas características, o mejor, con características similares a las que pueden tener las soluciones de contact center para las grandes empresas. Eso es algo importante que tiene Avaya, que en sus soluciones pequeñas, muchas de las funcionalidades que tiene son similares a las funcionalidades que tiene en las soluciones de los grandes contact centers. Bueno, pues eso me encanta y ya cada vez me queda más claro, porque es que ScanSource es un distribuidor de valor agregado y es que de verdad distribuye ese valor y agrega para todos nosotros, clientes finales, canales y aliados fundamentales, como en este caso Avaya y por supuesto Moisés, que está acá hablándonos desde la compañía. Pero Moisés, sigamos hablando de soluciones y quiero devolverme a preguntarte un poco a ti un tema que habías mencionado asociado a los, pues a quienes están, los agentes que están trabajando desde casa y demás. Tú habías mencionado ya que esto no solo es que es cuestión de tecnología, yo estoy absolutamente de acuerdo,
Pero entonces, ¿qué pasa? Y más allá de, por ejemplo, temas de autenticaciones o temas de seguimiento a ciertos tiempos o procesos que puedan traer las soluciones, yo creo que también hay ese gran factor humano y hay unos retos que debe asumir y unas, llamémoslo, habilidades que deben desarrollar todos esos agentes que están en este terreno que hoy se convierte a veces la sala de su casa, su oficina, en el mejor de los casos. ¿Tú cómo ves desde tu experiencia, por supuesto, en Avaya, incluso personal, qué tipo de habilidades crees que además deben sumarse a estas soluciones tecnológicas por parte de todos los agentes que están detrás de los contact centers? Moisés. Sí, no, verdaderamente hay que desarrollar unas nuevas competencias que son bien, bien importantes, ¿no? Como no solamente el tema tecnológico, que es importante tener esa tecnología, pero hay algo que hay que desarrollar, que es la autogestión y el autoliderazgo, ¿sí? Entonces, dije algo, y ahí es donde yo comentaba al inicio, Adriana, ¿no? Que nosotros en Avaya, no solamente cuando un cliente nuestro adquiere una solución Avaya, adquiere un producto, ¿no? Adquiere una experiencia. Y precisamente esa experiencia va muy orientada a cómo desarrollar esas competencias de autoliderazgo y autogestión. Porque en este momento no tenemos a una persona que nos está vigilando el trabajo ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, en este momento tenemos que desarrollar esas habilidades, desarrollar esos nuevos líderes que van a estar ahí al frente y, por supuesto, para entregar esa experiencia de cliente que queremos, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces, porque yo creería que este modo de trabajo vino para quedarse, ¿sí? Completamente. Vino para quedarse. He podido reunirme con varios líderes de la industria, de los centros de contacto de Colombia, que es uno de Colombia, como sabes, es una de las plazas más grandes del planeta. Somos unos duros y sí, que de total. Hecho tenemos hasta una gremiación muy fuerte de el sector BPO, que si la memoria no me falla es BPRO, porque sí, justamente está pensando en la profesionalización y el nivel tan pro que tenemos en contact center en el país. Pero bueno, el tema de autoliderazgo, eso suena a veces como muy loco y suena hasta si fuera como libro de autoayuda. ¿Estamos hablando de eso? ¿Estamos hablando de las competencias que demanda el mundo laboral de la nueva realidad? Sí, y es un hecho. Toca ya tener esa autogestión. Anteriormente te podías levantar e irle a preguntar a tu jefe o a tu compañero de al lado, preguntarle algo. Ahora, para poder hablar con él, tienes que agendarlo, ¿sí? Y a veces la velocidad del negocio no te da, no te permite, dame marcarle una reunión a esta persona para consultarle esto. No, toca autogestionarse de algún modo. Yo creería que la clave es esa, ¿no? Empieza a hacer un autoconocimiento de tus competencias y, por supuesto, eso te va a permitir que baje el estrés, ¿sí? De algún modo. Entonces, hay que estar muy pendiente. No solamente es tecnológico, sino que es un tema de cómo funcionamos. En la casa, tú comentabas algo, y nosotros en Avaya le llamamos el factor H, y es el factor humano, ¿no? Porque ahora tenemos toda una cantidad de cosas alrededor de nosotros, mientras estamos en una videoconferencia o estamos sobre una atención del cliente, ¿no? Hay unos distractores muy bonitos que es la familia, sin embargo, por supuesto, es ese factor H que ahora tenemos en todas las comunicaciones que tenemos en la casa, y ese trabajo en la casa, ¿no? Que llegó para quedarse. Absolutamente, absolutamente. Bueno, señores, mi querido Moisés y mi querido Jair, imagínense que llegó el momento en que no pregunto yo, sino que pregunta el público. Y por acá tenemos unas cuantas preguntas. Yo estoy viendo por acá una buenísima. Voy a empezar con Jair, porque a mí me toca así como decidir acá en este juego de roles, a ver quién toma cada cual, pero voy a empezar con Jair y, por supuesto, si Moisés quiere completar algo al respecto, bienvenidísimo. Jair, ¿algún caso de éxito que se hubiese tenido durante esta pandemia con la multiexperiencia y cómo se abordó? Muy, muy rápidamente, si no puedes mencionar los nombres de marcas o de clientes, no hay problema. Tú nos cuentas la historia en un par de minutos, así como marca free, si es que no lo pudieras mencionar por algún tema de confidencialidad.
casos de éxito. A mí también me gusta pensar en casos de fracaso, pero nos están preguntando acá el público sobre los éxitos. Mira, me encantaría resolverte esa pregunta, pero ¿sabes qué? Creo que el más indicado es Moisés, porque conozco de varios casos de éxito que tiene Avaya y en Colombia específicamente, y creo que él le agradaría mucho responder esa pregunta. Bueno, sí, entonces hagamos un salto al estilo de multiexperiencia, y es que no vamos a dejar a nuestro usuario colgado en este cruce de comunicaciones, sino que vamos a devolvérsela a quien tiene la respuesta. Don Moisés, caso de éxito. El caso de éxito es Teleperforman Colombia. Teleperforman, para los que no saben, es el centro de contacto más grande del planeta. ¿Sí? Entonces, con un posicionamiento global, cliente global de Avaya en todo el mundo. Entonces, tenemos el caso de todo el tema de multiexperiencia que tenemos aquí, es la integración con todo el tema de autoservicio en temas conversacionales, ¿no? Sin un humano. Entonces, tenemos eso, que tú puedas llamar y puedas contar en lenguaje natural todo tu requerimiento, y entonces se va modelando. Mira cómo pensamos, ojo, mira, no he hablado todavía de la gente, Adriana, para cuando llegue, sino que cuando se hace esa interacción, la persona cuenta en lenguaje natural cuál es su requerimiento, y detrás de esa interacción se están generando unos procesos de inteligencia artificial, lo que permite que atienda el agente adecuado, Adriana, con sus gustos, ya tenemos, ya te tienen ya mapeada, ya te conocen, y la va a atender, esa interacción la atendería la persona más adecuada. Entonces, con el objetivo de que ambos puedan dar respuesta, tanto como el agente pueda dar la respuesta correcta y el cliente reciba una respuesta correcta. Entonces, y eso es un caso de éxito público. Incluso búsquenlo en las redes sociales de Avaya, los invito a que las visiten, y ahí lo van a encontrar, ese caso de éxito que nos llena de orgullo. Con todos los detalles. Con todos los detalles. Súper, súper chévere. También me parece fantástico saber que pues estamos integrando esto que algunos años atrás eran tecnologías emergentes y disruptivas, pero que cada vez más hacen parte de la cotidianidad y de estas nuevas realidades que tenemos, como esa integración de inteligencias artificiales que, muy para bien, nos ayudan de lado y lado de la mesa. Nos ayudan a todos los usuarios, los clientes, de este lado, a que nos entiendan y a filtrar el proceso y hacerlo lo más rápido, lo más expedito posible, y por supuesto ayudan del otro lado de la mesa a todos estos agentes, y por supuesto detrás a todas las organizaciones que representan cada uno de ellos, para que se dé esta transparencia. Pero Moisés, yo no me voy a quedar con la duda, caso de fracaso, pero no quiero que ahí sí ya no digas el nombre, no los eches al agua, nada de estas cosas, pero quisiera preguntarte cuál has identificado que es tal vez un punto clave que lleva al fracaso, o sea, ese error que identifican siempre en esos casos que podrían terminar siendo fracasos, ¿cuál sería? Mira, te cuento, y con la sinceridad y desde la humildad que nos caracteriza Avaya, Adriana, nosotros somos una empresa que invierte el 18% de su revenue en innovación, pero para que las cosas sean innovadoras realmente tienen que tener un alto índice de fracaso para que sea realmente innovación, porque si no tienes un alto índice de fracaso, créeme que no estás innovando de la manera correcta, no estás innovando porque no tiene un alto índice de fracaso. Entonces, nos hemos equivocado muchísimo, pero seguimos con una visión muy fuerte en el tema de innovación. De hecho, si vas a nuestra oficina, nosotros tenemos una oficina espectacular que cuando ya salgamos de estas restricciones, Adriana, estás totalmente invitada, donde las paredes de nuestra oficina hablan con el éxito de nuestro cliente a través de realidad aumentada y conectada con nuestras soluciones. Entonces, basado en inteligencia artificial también. Entonces, mira eso, ¿no? Nosotros tenemos ese laboratorio, ahí es en esa oficina tenemos un centro de innovación. Y entonces allí nos equivocamos, ¿sí? Allí nos equivocamos porque el que no se equivoca no innova. Y eso es lo que hacemos nosotros.
Me encanta porque estoy absolutamente de acuerdo. Yo misma he tenido la fortuna de acompañar múltiples procesos de innovación y de transformación digital y tengo clarísimo que, así como decimos en Colombia, el que no arriesga un huevo no saca un pollo. Exactamente igual aplica el adagio popular a incluso las grandes compañías tecnológicas y sus procesos de innovación que al final terminan beneficiando, por supuesto, a todas las organizaciones y a todos estos usuarios que estamos del otro lado de la mesa. Yo voy a lanzarle esta otra pregunta a ver si Yair está así. Yo creo que sí, porque ya nos habías contado un poquito por ese lado, pero nos está preguntando nuestra audiencia por acá que si nos puedes aterrizar un poquito más de cuál crees que es ese primer paso que se recomienda para hacer la adopción de tecnologías como las que nos ofrece Avaya en esta lógica de multiexperiencia. ¿Cuál debería ser ese primer paso? Yo voy a anticiparlo. Mi primer paso sería llamar o a Moisés o a Yair. Yo no sé de ahí para adelante qué tendría que pasar. Y créeme que sí, es cierto, ese sería un gran primer paso, contactarse con un buen aliado, con un buen asesor de confianza para que empiece a, valga la redundancia, asesorarlo y a poder construirle su proyecto, como te mencioné hace un rato, con base en la necesidad de su negocio. Entonces, el primer paso que hay que hacer, contactar a Scansur para que nosotros, a pesar de que no somos integradores, no vamos directo al cliente final, sí, y me refiero no vamos directo en calidad de vendedores, sí llegamos muchas veces al cliente final en calidad de asesores, buscando darle la asesoría con la cual podemos después identificar esos proyectos y llevarle también a ese cliente final un aliado tecnológico, un integrador que tenga las capacidades para poder implementarle esa solución y sea este canal o este integrador con el que nosotros o el que nosotros le recomendamos el que le pueda dar de ahí en adelante toda la solución y resolverle entonces su necesidad. Me encanta esa noción de el aliado estratégico. Yo siempre he creído que todas las compañías tienen un core, obviamente, tienen una oferta de valor clarísima y que en medio de todo esto a veces empiezan a asumir unas tareas que no les corresponden. Y creo que no se trata de que la pequeña, mediana empresa o incluso la multinacional se convierta por sí misma en la top en soluciones de comunicación y experiencia de cliente, ¿no? Para eso ya está Avaya. Más fácil uno buscar al aliado correcto con las soluciones que realmente le están agregando valor. Muchísimas gracias, Yair, y yo voy a cerrar porque ya estamos así sobre el tiempo. Vamos a cerrar con una última pregunta que de las que nos llegaron por acá por interno. Vamos a cerrar con una pregunta que a mí me parece que engloba el gran mensaje que quiere transmitirnos Avaya y por supuesto Scansource a través de esta conversación, este Scansource Live. Moisés, ¿cómo la multiexperiencia está transformando a las compañías? Sí, eso es una muy buena pregunta, pero lo que les digo es que la multiexperiencia es un concepto que engloba muchísimas cosas, ¿no? El tema de la tecnología, el tema del proceso. Y tú comentabas al inicio, me preguntabas, bueno, pues, ¿qué es lo que hace fracasar un proyecto, ¿no? De este tipo. Entonces, si no conoces tu proceso, estás preparado para un fracaso de transformación digital. Entonces, aquí lo que el mensaje que les digo es que aquí toca analizar el proceso. Las tecnologías las tenemos en Avaya. Los modelos de negocio los tenemos junto con Scansur. Y ahora, el cliente que escribió esa pregunta y me está escuchando, queremos escucharte. Con el objetivo, al escucharte, porque aquí el vendedor de ahora no es el que más habla, sino el que más escucha. Entonces, en este momento, nosotros tenemos la solución y, por supuesto, lo que tenemos que es co-crear juntos.
porque ese es el principio base de la innovación y lo podemos hacer juntos. Pero absolutamente fuerte y claro este mensaje, Moisés. Si Avaya es una compañía global de soluciones de comunicación, por supuesto que entiende esa lógica de la doble vía, esa lógica en la cual a través de la comunicación co-construimos, co-creamos, innovamos, hasta por qué no, nos equivocamos juntos, asumimos el error y continuamos avanzando. Porque al final estamos pensando en cómo generar unas relaciones más sólidas, yo creo que cada vez más humanas, aun cuando tengamos una mayor mediación tecnológica. ¿Cómo impulsamos esa comunicación y fortalecemos ese vínculo con todos nuestros usuarios, con todos nuestros clientes? Y de ahí el interés que tiene, por supuesto, Avaya y ScanSource en el marco de todo el desarrollo y esta migración de la omnicanalidad a la multiexperiencia. Yo quiero darle un agradecimiento muy, muy especial a Moisés Quintana, Country Manager de Avaya, quien nos acompañó junto a Yair Perdomo, Vendor Business Manager para Avaya dentro de ScanSource, compañías que en esta alianza estratégica que se ha fortalecido durante años, traen soluciones que benefician a los clientes, a las organizaciones, a todos aquellos que hoy están interesados en generar unas mejores, más efectivas, más productivas relaciones con sus clientes. Para eso se están las soluciones de Avaya y, por supuesto, para eso están diseñados también todos estos espacios que estamos teniendo en el marco de los ScanSource Live, donde estamos conversando sobre las tendencias digitales. Y si les ha gustado esta conversación, ya saben, estamos en todas las redes sociales y en particular a través de YouTube pueden seguirnos, activar las campanitas con las notificaciones para estar al tanto de qué se tratará nuestra próxima conversación, porque les aseguro que empezamos, pero todavía nos queda bastante por conversar con muchos otros personajes que son héroes de la tecnología, líderes en estos procesos de innovación, de transformación y de evolución al servicio de los clientes. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado, a Avaya y a ScanSource por esta invitación a esta conversación en el marco de los ScanSource Live. Nos vemos la próxima.